caldito. Abajo, jala, jala. Muy bajo, no. No iba a ir a nada. Se va a prender, ¿eh? Se prende y se prende ahí con los hormigas, se prende el cable. ¿Le da corriente ahí? Vuelve a Dios.
a nuestro buen Dios, que envió a su Hijo Jesús para salvar al mundo entero. Y nosotros también le acompañamos en este paso por nuestro pueblo, por este barrio, por todas las casas, por todas las familias. Pedimos su protección y su gracia, juntamente con su Madre Santísima, que sufre al ver a su Hijo. Todos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y así, un poco de oración, un poco de sacrificio, un poco de espíritu, nos ayudan a nosotros y nos sentimos con la protección divina. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Agradecemos a este barrio de Guayumaca, que con cariño ha reparado esta capilla. Bendecimos a todos los niños y a todas las personas que han colaborado para que esto se haga realidad. ¿Quién te niega, Señor, una plegaria al mirarte en el momento del dolor? ¿Quién no siente en su espíritu el fervor? Y al pie de esa tu cruz, cual pasionaria su fe te ofrece su filial amor. Oh Cristo bendito, que cubierto del rocío, de la alborada triste causas frío por el duro marfil de tu implante. Hay amor en tu mirada, en tus dolores y espinas, en tu faz amoratada y en esas llagas divinas. Señor de Jueves Santo, el barrio de Guaymaca te ha preparado esta humilde capilla con el apoyo de todos sus capilleros, con un mínimo de 7 a 10 personas y con el valor de todo el barrio de Guaymaca. También hoy día se instituyó la Sagrada Eucaristía y también el sacerdocio, y hemos presentado este cuadro vivo, la escena, la última cena de Jesús. Empecemos con la Sagrada Cena. Tomad y bebed. Todos. Todos de él. Tomad y bebed. Todos de él. Porque esta es mi sangre, que será entregada a cada uno de nosotros. Este es mi cuerpo, que será entregado por cada uno de ustedes. Amén. Hermanos en la fe en Cristo,
del ingreso triunfal de Jesús en Jerusalén, se reúne el Maestro Jesús en el cenáculo con sus discípulos. Es allí donde se instituye la cena del Señor, la celebración de la Santa Eucaristía que el mundo católico conmemora el día de hoy. En nuestra ciudad de Cabana, desde el 8 de mayo de 1758, la Hermandad del Señor de Jueves Santo rinde efusivo homenaje al Cristo crucificado. Bendiciones para nuestro pueblo de Cabana, como también para la Orden de los Oblatos de San José, que tenemos nuestro sacerdote, Padre Manuel, que nos visita, Padre Guillermo, también de esta ciudad. Que siga las vocaciones del sacerdocio para que sigamos cultivando la fe en Cristo. Gracias. Es así como hemos culminado y agradecemos a todo el barrio de Guaymaca, Señor. Señor de Jueves Santo, te pedimos perdón por todos los moradores de este barrio de Guaymaca. Muchas gracias. Vamos, vamos. Gracias.